Pero antes, hagamos un paréntesis, porque la materia electoral partidista no se detiene. Vamos de inmediato al Teatro Teresa Carreño con nuestra compañera Egni Ángel, quien tiene detalles del comando de campaña del Gran Polo Patriótico. Adelante, Egni. Hola, buenas tardes. Te saludo desde el Teatro Teresa Carreño, donde efectivamente a esta hora ofrece importantes declaraciones la jefa de comunicaciones del comando de campaña, Darío Vivas, Tania Díaz. Escuchemos parte de lo que ella declara a esta hora desde el Teatro Teresa Carreño. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos hoy, lunes 12 de octubre. Día de la resistencia heroica de los pueblos originarios. Estamos aquí, bueno, en esta rueda de prensa, voceras y voceros de los partidos de la Alianza del Polo Patriótico que vamos a participar en las elecciones del 6 de diciembre. Y queremos el día de hoy hacer un pronunciamiento público ante los medios nacionales e internacionales en torno a dos temas. El primero de ellos, bueno, expresar nuestra confianza y nuestro respaldo al Poder Electoral, al Consejo Nacional Electoral, por el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto para garantizar que las próximas elecciones sean plenas de confianza y de seguridad para el pueblo venezolano. Vimos cómo el pasado viernes las autoridades del Consejo Nacional Electoral presentaron al mundo el nuevo sistema automatizado y queremos el día de hoy fijar posición con respecto a esa noticia y a esta innovación en el sistema electoral que ofrece mayor seguridad dadas las circunstancias actuales especialísimas que vivimos en medio de la pandemia por la COVID-19. También queremos el día de hoy expresar nuestra posición como Alianza Electoral del Gran Polo Patriótico para recuperar la Asamblea Nacional, para entregar de nuevo ese poder al pueblo venezolano, para que sea el diálogo, la democracia y el debate político sano el que rija el destino político del país a partir de 2021. Bueno, esta alianza quiere pronunciarse con relación a distintos temas políticos, lo que tengan a bien consultarnos nuestros amigos de los medios de comunicación, pero fundamentalmente el día de hoy también hemos discutido, hemos evaluado y vamos a expresar nuestra opinión conjunta en torno a la defensa de Venezuela ante el bloqueo criminal que Estados Unidos y sus aliados le ha impuesto al pueblo venezolano desde el año 2015 y que ha causado hasta este momento pérdidas a la nación por 112 mil millones de dólares, que ha causado, según investigaciones de economistas norteamericanos, una cifra superior a las 40 mil muertes y que ha causado, bueno, caos a los servicios públicos, sabotaje a los servicios públicos, mejor dicho, y mucha inestabilidad al bienestar social que entre los venezolanos conseguimos durante todos estos años de revolución. Nosotros queremos entonces el día de hoy hacer este pronunciamiento, dar nuestro respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente por haber aprobado la ley antibloqueo, pero sobre todo al pueblo venezolano, al presidente Nicolás Maduro, para que se adopten las medidas en el marco de la Constitución, en garantía plena de la soberanía nacional, en defensa de la Constitución y de la patria venezolana, se tomen las medidas que haya que tomar para resarcir el daño criminal que se le ha hecho al pueblo de Venezuela. En cifras citadas por el presidente Nicolás Maduro, Venezuela pasó de recibir 356 mil millones de dólares al año a recibir solo 400 millones de dólares al año. Y ha sido solo el empeño de poner al ser humano por encima de todo. Ha sido el empeño de una distribución justa de la riqueza. Ha sido el trabajo colectivo de ese pueblo heroico a quien queremos hoy darle las gracias con todas sus letras, esa palabra, por la valentía, por la fortaleza y por la conciencia que ha mostrado. Ha sido eso lo que ha mantenido en pie y lo que además el día de hoy, digo para cerrar y darle la palabra a los compañeros del Polo Patriótico, los que al día de hoy han mantenido a Venezuela con un control solidario de la pandemia.
Nosotros, Venezuela, es hoy vanguardia y ejemplo para los países de la región que están sumidos no solamente en las cifras, sino en una situación social de verdad lamentable, dolorosa, porque no se ha puesto en el ser humano, en la vida, no se ha puesto el acento. El acento se ha puesto en otros intereses. Aquí, a pesar del bloqueo, a pesar del asedio, a pesar de que los buques de nuestra PDVSA, la industria, que es una de las primeras industrias del mundo y que le aporta al país más del 93% del ingreso nacional, el comercio de PDVSA está bloqueado. Sus transacciones marítimas están siendo asaltadas en alta mar en una operación de piratería del siglo XXI que está cometiendo criminalmente, ilegalmente, Estados Unidos contra Venezuela. Y a pesar de eso, con el trabajo de todas y de todos, con las brigadas médicas, con el apoyo de nuestros aliados en el mundo, nosotros mantenemos la pandemia bajo control. Nosotros hemos logrado pues ofrecer una dotación, una atención gratuita para toda la población. Los medicamentos para frenar y controlar, para curar el COVID-19 en Venezuela son completamente gratuitos, cosas que no ocurre en otros países del mundo. Y tenemos afortunadamente, gracias a Dios también, que tenemos que agradecer a Dios, una altísima tasa de recuperación por encima del 85% de los pacientes. Es por eso, bueno, que estamos aquí el día de hoy. Y yo quiero ahora darle la palabra a nuestra compañera, candidata, secretaria ejecutiva del Partido Patria para Todos, candidata lista también y experta en temas de derechos humanos y en temas electorales, Ylenia Medina, para que sea ella quien, y luego el compañero Didalco Bolívar, quien exprese el resto de la opinión que venimos a traerles el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Tania. Agradecida a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, que hay que hacer un reconocimiento a los que están acá, porque generalmente las buenas noticias son dejadas de lado y creo que el mundo debe tener acceso a la información. El derecho a la información es para los pueblos del mundo y no puede ser mediatizada. Por eso nos sentimos muy contentos de aquellos medios internacionales que nos acompañan en el día de hoy. Compañera Tania acaba de hacer una síntesis de la situación que vive Venezuela. No solamente es la pandemia global, el COVID-19, que sabemos que la calificación de pandemia global es un calificativo científico riguroso que expresa un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, que viene haciendo estragos como hace 100 años atrás a la humanidad. Enfrentando la pandemia y además con un proceso de bloqueo criminal, ilegal, al cual nos somete las fuerzas dominantes neoliberales antiimperialistas contra Venezuela. Creo que hay que agregar un punto específico, porque veo que los medios de comunicación internacionales, cuyos escritos son hechos por periodistas, deben saber que cuando Estados Unidos o la Unión Europea, los países de la Unión Europea, se permiten, se atreven a bloquear nuestro dinero, a congelar los activos de Venezuela, a impedir que lleguen los medicamentos, los alimentos, hacerse parte inclusive de operaciones criminales contra la paz de la República, contra la vida de los titulares del poder público, están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Porque basta con saber que la constitución de esos países, en la constitución de esos países, no hay ninguna norma, ninguna regla que les permita actuar contra un pueblo como el pueblo venezolano. Contra cualquier pueblo en el mundo es un crimen. No hay en la constitución de esos países, y quisiera saberlo, o provocar de ustedes una investigación, que no hay una coma, un título, un capítulo, un artículo que les dé alguna competencia para atentar contra los pueblos soberanos. Pero aún más, son miembros de Naciones Unidas. Y no hay una línea, no hay un artículo, un título, un capítulo en la Carta de Naciones Unidas que les permita a ellos hacer lo que hacen contra Venezuela. Y no les permite a los medios de comunicación
descalificar las acciones del gobierno que fue decidido libre y soberanamente por el pueblo venezolano. Es un crimen. No solamente cometen crímenes los gobiernos que atentan contra Venezuela, también los medios de comunicación que se prestan para tamaña ofensa, para tamaña indignidad. Y creemos colectivamente en el trabajo que hacen los periodistas honestos, que como Assange, Julián Assange, un héroe de la libertad, y vale ahorita un reconocimiento, un hombre, un joven que se atrevió a enfrentar al imperialismo norteamericano y su gobierno, y el gobierno inglés, los europeos lo quieren entregar por permitirle a ustedes y a nosotros el derecho a saber las claves del crimen que comete Estados Unidos contra Venezuela, contra Irán, contra Cuba, el crimen que comete diariamente el gobierno israelí contra Palestina. Desde el mismo momento que fue creada Naciones Unidas y se inició por un plan del Reino Unido, un crimen de lesa patria, de lesa humanidad, genocidio contra el pueblo palestino, indefenso. Indefenso. Y los medios lo describen como una cosa cotidiana. Hay un desprendimiento emocional, espiritual, cuando se registran noticias semejantes. Y por eso cuando lo escriben no sienten nada por dentro. Y lo tenemos que señalar, son seres humanos. Así como en Palestina están resistiendo desde el inicio de Naciones Unidas, así el pueblo cubano resiste la andanada contra su pueblo, y así Venezuela, el pueblo bolivariano está de pie. Por ello nosotros vamos a defender paso a paso, calle a calle, segundo a segundo, como lo queramos calificar, la decisión del pueblo soberano, del pueblo venezolano que decidió votar en el año 2018 por Nicolás Maduro Moros. Y ahora también estamos decididos a rescatar la asamblea del fascismo que se inoculó en la asamblea y se convirtió en una guarida, dejó de ser una rama del poder público para convertirse en una guarida de terroristas y ladrones. Nosotros quisiéramos señalar lo siguiente: cuando el presidente presenta un proyecto antibloqueo para defender no solo desde las cifras, sino desde los hechos, como decía Alfredo Maneiro, las cifras y los hechos, cómo enfrentar el crimen y cómo permitir oxigenar a nuestra economía, a nuestra gente, a los productores, a los trabajadores, a nuestras empresas. Y nosotros, hubo, Tania, compañero Hidalgo, camaradas de todos los partidos del Gran Polo Patriótico, del Bloque Histórico, un pronunciamiento extraordinario del pueblo y de los intelectuales, unos preocupados y otros entendiendo que era importante y necesario. Y sobre ese proceso colectivo se hicieron las modificaciones necesarias. Y es una tremenda ley. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de ese proyecto de ley que fue presentado por el presidente y se le hicieron los toques necesarios para convertirse en un arma contundente de soberanía popular. Y a eso vamos. Esa ley no solamente defiende al pueblo de las medidas coercitivas unilaterales que fueron iniciadas por el Nobel de la Paz, Barack Obama, el afrodescendiente, que fue una venganza contra Gaddafi cuando le dijo en Naciones Unidas a Barack Obama en su primera Asamblea General de la ONU, eres nuestro hijo de África, pero su hijo de África, convertido en un blanco, en el Tío Sam, fue uno de los que propició el asesinato de Gaddafi y convertir en tierra arrasada a Libia. Eso no va a pasar con Venezuela. Por eso esa ley es tan importante, la ley contra el antibloqueo, porque además, compañeros, es importante que lo recojan los medios, viene a confrontar la mal denominada ley de la transición democrática del fascista Guaidó y sus cómplices, que con esa ley, mal denominada ley, hay que decirlo, fue la forma de entregarle
nuestras empresas, Citgo, Monómero, hasta nuestro oro en Inglaterra, a la derecha, al fascismo internacional. Eso es importantísimo tenerlo presente. Y para no engancharme y encadenarme, quiero señalar también que la mejor herramienta, la herramienta clave, estratégica, fundamentalísima que tiene nuestro pueblo es el voto. Y el proceso electoral venezolano, ejemplo en el mundo, mal que le duela a la Unión Europea, es uno de los sistemas más transparentes y novedosos del mundo. Ya quisiera el pueblo estadounidense tener un modelo como el venezolano. Ya quisieran los europeos tener un modelo como el venezolano, que en cada paso tiene una lectura para comprobar la transparencia de lo que está sucediendo. Hoy, por cierto, se inician las auditorías en el Consejo Nacional Electoral sobre el sistema informatizado. Nuevas máquinas, nuevas tecnologías con el conocimiento venezolano, sin depender de nadie, porque el proceso es el mismo. El proceso está en la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pero va a estar bajo el conocimiento de los técnicos del Consejo Nacional Electoral y de los auditores de todos los partidos nacionales que están inscritos debidamente en el Consejo Nacional Electoral, del chavismo y de los opositores, como siempre ha sido. Y déjeme decirle que es tan vergonzoso que aquellos que han tratado de poner en tela de duda la transparencia del Consejo Nacional Electoral, resulta que todos, en todos los procesos, han participado ampliamente. Han hecho unas actas enormes firmando, dándole la fe, la debida fe al proceso, porque han participado del mismo. Y sin embargo se han prestado para poner en tela de duda el proceso electoral sin presentar pruebas ninguna. Bueno, en este caso es mucho más amplio el proceso, que empezó hoy hasta el 23 de octubre. Es importante que los medios también recojan parte de ese proceso. Las embajadas fueron invitadas por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, porque nos importa a todos los venezolanos, no importa en el lugar político en el cual militen, defender nuestra soberanía. Nosotros decimos, y con esto termino, Tania y compañeros, que la revolución y la soberanía están más vivos que nunca, hoy 12 de octubre. Hoy 12 de octubre, cuando se inició un proceso de, bueno, un crimen, uno de los mayores crímenes de lesa humanidad comenzó con el 12 de octubre, y resulta que todo aquel imperio tan criminal en el momento como el imperio norteamericano fue derrotado. Pues lo vamos a seguir derrotando, pero con soberanía, con voto, con productividad y en el uso de esta ley antibloqueo que va a oxigenar a nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Oye, yo no dije quiénes estábamos aquí presentes. Está Ilenia Medina, vocera principal del Partido Patria para Todos, Hidalgo Bolívar, vocero principal del Partido Podemos, Henry Hernández, vocero principal del Partido UPB, Ricardo Sánchez, vocero principal del Partido Alianza para el Cambio, Vanessa Montero, vocera principal del Partido Joven Somos Venezuela. Está también el compañero de Tupamaro, Luis Álvarez, candidato a Tupamaro por el Estado Miranda. Está Reyber Vega del Partido Hora. Está Rey Vázquez del Partido MEP, Movimiento Electoral del Pueblo, el tradicional MEP. Candidatos están José Bracho, PPT por Caracas, Pablo Alvarado, PPT Guárico, Denis Soto, UPB Lista Nacional, Luis Álvarez, Tupamaro Miranda, Rey Vervega, Hora, Gustavo Villapol del PSV Lista Nacional y Carlos Sierra del PSV Lista Caracas. Y la doctora Isabel Figueredo de Podemos Aragua. Bienvenida. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Podemos, a la experiencia política, aquí en voz de nuestro compañero Hidalgo Bolívar. Adelante. Bueno, muchas gracias, camarada y amiga Tania.
Voy a pedir permiso para cumplir el protocolo sanitario. Yo y a la camarada Ilenia, mi saludo y mi respeto. Debo empezar por señalar que el anuncio que el día viernes hizo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Indira Alfonso, es una muestra de la confianza y de la transparencia que nuevamente el Consejo Nacional Electoral pone en manos de la ciudadanía y en la garantía de los partidos políticos, sean de oposición o de gobierno o independientes que participan en este proceso electoral. Más de 14.000 candidatos se han inscrito en todo el territorio nacional para participar en planchas regionales, circuitos, planchas nacionales en general, con el mecanismo electoral que siempre garantiza el proceso electoral. La tecnología que se anunció el día viernes permite la reducción de los tiempos en términos de los resultados, pero además permite que los partidos en caliente puedan participar también como observadores en todo el proceso que se realiza durante el día de elección. Además están garantizados los protocolos de bioseguridad que son fundamentales, sobre todo en esta condición de pandemia. O sea que no hay ninguna duda para que este CNE no tenga las garantías como las tiene, como las garantiza para que todos los partidos políticos y los candidatos puedan tener la seguridad de que su voto será respetado y será proclamado de acuerdo a la voluntad popular. Pero quiero referirme también a un hecho. En América Latina, sobre todo los medios internacionales y los medios nacionales, se están realizando durante el año 2020 cerca de 15 elecciones. Y esto no puede pasar por debajo de la mesa. 15 elecciones. Perú se prepara para una elección de Asamblea Nacional, al igual que Venezuela. República Dominicana, aún con la pandemia, eligió un nuevo presidente de República Dominicana, no solo logrando que la oposición ganara las elecciones, sino además que incrementó el nivel de participación con los controles sanitarios establecidos. Igualmente, Uruguay acaba de realizar elecciones municipales. Paraguay se apresta para ir a elecciones. Chile, por primera vez, y más allá de su diferencia, tanto la expresidenta Bachelet como el presidente Piñera han logrado reducir la violencia y someten su constitución a un proceso refrendario que es ejemplo, al igual que lo fue Venezuela en el inicio de los años 2000 con el presidente Hugo Chávez, quien es el creador y sometió por primera vez en 200 años esta constitución a la voluntad popular venezolana. Igualmente, debo decir, Bolivia va a una elección presidencial, Brasil va a una elección regional y local, lo que significa Estados Unidos. Surinam acaba de ir a elecciones, Guyana acaba de ir a elecciones, Estados Unidos respetablemente va a tener sus elecciones el 3 de noviembre, pero además en Europa, Italia fue a elecciones, en España, como los ciclos regionales no son uniformes, bueno, la región gallega fue a elecciones y eligieron sus autoridades en medio de la pandemia con los controles establecidos. Por eso es que el argumento de decir que la pandemia es una condición, sí es una condición, pero no es un obstáculo. Y yo quiero referirme a lo establecido de esta constitución. No se llegó a la conclusión de ir a elecciones el 6 de diciembre porque hubo un capricho gubernamental o porque fue una decisión del partido de gobierno o el partido PSV. No, eso es mentira. Aquí hay una constitución que establece en su artículo 192 que el 5 de enero se vence el plazo de la actual Asamblea Nacional. Esta asamblea que tuvo seis años para escoger un CNE y que no lo escogió para que no tuviéramos elecciones. Sin embargo, esta misma constitución establece los mecanismos que cuando el poder legislativo hace omisión, o sea, no designa lo que le corresponde designar, el Tribunal Supremo de Justicia debe actuar para garantizarle a los ciudadanos el cumplimiento de la norma que establece esta Constitución bolivariana. Por eso, vamos a elecciones porque es un cumplimiento constitucional. Y en eso nosotros pedimos el mismo respeto que están teniendo los partidos de América Latina en su proceso, así como los partidos europeos. Dicho esto, quiero ratificar que la nueva directiva de la Asamblea Nacional responde a un criterio equilibrado. En el 2015,
la oposición venezolana, que ganó el resultado electoral, fue reconocida por un CNE donde la oposición tenía un solo representante. Hoy, en esta directiva, la oposición tiene dos representantes de cinco, lo que significa que se le reconoció con mayor equilibrio su participación. Los partidos que no hayan participado es parte de una estrategia, pero no porque se le haya impedido la posibilidad de participar en este proceso electoral. Con esto concluyo diciendo, tenemos garantías y la doctora Indira Alfonso es una mujer honesta, profesional, que se ha dedicado no solo a la formación de su familia, que fue quien la educó, la formó y costeó sus estudios, sino que ha demostrado en su ejercicio profesional un trabajo impecable, honesto y transparente, así como el equipo que lo acompaña en el directorio del CNE. Dicho esto, nosotros vamos a pasar a un segundo punto, que tiene que ver con la ley antibloqueo. Yo quiero señalar que no se trata solamente, como lo decía el presidente Nicolás Maduro, ¿por qué se llega a este instrumento jurídico? Se llega a este instrumento jurídico porque el Estado ha depreciado y ha perdido su capacidad de capitalización para resolver equilibrios sociales que nacieron en el año 2000 con este proceso iniciado por Hugo Chávez. Ahora, no es que la ley afecta solo al gobierno. Yo quiero citar un ejemplo, por ejemplo. Esta ley tiene en más del 30 o 35% los artículos referidos hacia la pequeña y mediana empresa. Fíjese, un pequeño empresario, un pequeño industrial, que necesariamente tiene que buscar su materia prima como proveedor en el extranjero. ¿Por qué en el extranjero? Porque fíjese, en el área química, la lucha contra PDVSA, el saboteo contra PDVSA, obligó al presidente Nicolás Maduro a designar a uno de sus funcionarios de alto nivel, al camarada y amigo y ministro y vicepresidente de Economía, ministro El Aizani. Él tiene un reto allí y lo está defendiendo. Tal vez nosotros vemos, porque es lo que resaltan los medios, el combustible, la manera como se bloquean los lubricantes, el problema cómo se bloquea el gas doméstico, pero nosotros no vemos Pequiven, por ejemplo, el desmantelamiento que se hizo de Pequiven. Un industrial en el área química, pequeño y mediano empresario, que representa en Venezuela el 45% de la producción de empaques y envases en Venezuela, ese productor hoy no tiene la resina, porque Pequiven ha sido asfixiada, al igual que PDVSA, al igual que nuestras refinerías, y él se ve obligado a tener que buscar un proveedor externo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo tradicional que se ha hecho en Venezuela en los últimos 90 años y que se hace en el mundo? Una carta de crédito. Uh-huh. Ese industrial solicita a través de un banco público privado una carta de crédito como afianzador de la materia que va a recibir, la calidad y el precio que recibe. En estos momentos los bancos públicos venezolanos y privados no emiten cartas de crédito, lo que significa que un industrial que produce empaques, que produce envases, se ve obligado a tener que hacer transacciones telefónicas, que también le impiden transacciones monetarias, por lo cual tiene que buscar mecanismos que de alguna u otra manera le permitan mantener los inventarios de alimentos en cada uno de los supermercados, mercados, abastos, bodegas de todo el país. Entonces, esta es una ley que yo pido que nosotros la difundamos más, que la leamos más, que la discutamos con todos los sectores, y yo le pido a los medios de comunicación nacional y a los medios de comunicación internacional, bueno, que nos inviten. ¿Para qué? Para argumentar sobre la ley. Y el que crea que esta ley es lo contrario, bueno, lo deseable sería lo que pasa en todo país civilizado, y nosotros no estamos ajenos a eso. Que se abra un debate en quienes creemos que el sector económico recibe de alguna otra manera un nivel de capitalización, un nivel de financiamiento, un nivel de estabilidad en función de la producción y el inventario nacional, que es fundamental para los alimentos de la ciudadanía, y quienes creen que este instrumento no tiene sustento. Esta ley no vulnera ningún derecho constitucional. Ningún derecho constitucional. Solo son correspondientes. Además, la ley es muy clara. Establece el reconocimiento a la Constitución bolivariana, pero además dice que esta ley es transitoria. En la medida en que disminuya el cerco financiero, en esa medida la ley dejará de tener vigencia y el Estado podrá entrar en un estado de normalidad. O sea que no es una ley eterna. Yo creo que esto es fundamental, camarada Tania, porque a veces se cree
que la ley la hizo el gobierno para instrumentar sus acciones de gobierno. No, el industrial recibe un crédito a través de los fondos públicos, a través de la cartera de crédito. El emprendedor que está naciendo en Apure, en Amazonas, ¿cómo recibe y cómo accesa un crédito a la banca si no tiene el acceso para la materia prima que de alguna otra manera para producir el empaque de los que está emprendiendo? Bueno, sencillamente, si nosotros aceptaríamos que esta asfixia económica se mantuviera al ritmo que se mantiene, yo creo que nuestro emprendedor tiende a no iniciar un proceso productivo. Y eso es lo que estamos impidiendo. En Venezuela, con la creación de la ley del microcrédito, el presidente Maduro permitió en la construcción, y él mismo lo dijo, como arquitecto y diseño de una estructura y de una arquitectura financiera, que anualmente existían en el país 86 mil beneficiarios en todo el país. Pero además, la ley que nació, cuando nació, nació por supuesto también con imperfecciones. Solo 9 estados recibían los créditos, y los estados como Amazonas, como Apure, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes, Falcón, Cumaná, Sucre, no recibían. Y Guárico no recibían la posibilidad. Y Barinas, ¿por qué? Porque las grandes ciudades se llevaban el crédito. ¿Qué hizo el presidente Maduro? Creó un control de la cartera. Se hizo el equilibrio de igualdad. Porque si algo ha permitido este cerco económico es profundizar la desigualdad. Y uno de los propósitos fundamentales de la Alianza Cívico-Militar, del proceso que se inició en el 2000, que nació con esta Constitución, que se sustenta en esta Constitución, las leyes son el complemento de la función de esta Constitución, y la Constitución sigue en vigencia, el principio era el principio de la igualdad. La igualdad en el cupo, la igualdad al acceso al crédito, la igualdad en el equilibrio económico, en el equilibrio ciudadano. Y este cerco quiebra el principio de igualdad. Y por último quiero decir, la ley permite que los mercados puedan abrirse. Estados Unidos es un proveedor de todo lo que significa la industria automotriz en Venezuela. Ahora, yo me preguntaría si hay necesidad en estos momentos de importar, o que un comerciante o que un industrial necesite importar a los Estados Unidos a un industrial ubicado en Chicago para lograr que ese instrumento y esos equipos automotrices que se necesitan, tanto para el transporte público y privado, ¿cuál sería el impedimento? Si aquí no hay, en la ley no dice que hay un cerco, sino con quien crea el cerco. Pero la ley no define prácticamente que el mercado no pueda ser acudido al proveedor que el industrial necesita. La ley permite en su elaboración que se revisen los cercos económicos. También permite la naturaleza de que el cerco sea revisado. Porque como estrategia económica y como estrategia política no ha dado resultado en 40 años en la vida política mundial. Por eso yo concluyo diciendo, camarada Tania, los partidos del gran polo patriótico que estamos representados aquí, y el partido del PSUV, que es nuestro gran rector y nuestro conductor del proceso político de esta campaña electoral, y no solo de la campaña electoral, porque esto no es una alianza electoral, esta es una alianza de propósitos. Una alianza que define principios, y en esta ley se defienden principios, y en esta ley se materializan principios que son fundamentales en la sustentación, en sustentar estos acuerdos que sustentan también esta alianza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al compañero Didalco Bolívar. Vamos ahora a escuchar las preguntas que tengan a bien realizarnos los comunicadores presentes y comunicadoras. Buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas, y la primera la realiza Enni Ángel por Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes. Quisiera conocer, el 25 de octubre arranca lo que sería el simulacro electoral. ¿Ustedes como partido tienen alguna estrategia para que los militantes participen en esto en medio de una pandemia y cuidando sobre todo el distanciamiento saludable? Mi segunda pregunta va por el jefe de comando de campaña nacional, Jorge Rodríguez, informó sobre el lanzamiento de un portal web para crear propuestas sobre los distintos sectores para crear el nuevo programa de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ha sido la receptividad de los venezolanos? ¿Tienen algún balance hasta la fecha? Y mi tercera pregunta va sobre si han evaluado la propuesta de adelantar la campaña y regular la campaña en algunos medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si hacemos todas las preguntas y después vamos respondiendo. ¿Ah?
yo prefiero. Preferible, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a hacer lo siguiente, que los compañeros hagan las preguntas en los medios y después nosotros hacemos las respuestas concretas. La segunda pregunta la realiza Mirelvis Gutiérrez por La Iguana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi pregunta tiene que ver con la nueva solución tecnológica que presenta el Consejo Nacional Electoral, sobre todo por el tema que marca la soberanía en cuanto a la tecnología, y que Venezuela no dependa entonces de ninguna otra empresa que maneje el hardware y el software de las máquinas de votación. Mi otra pregunta sería si el Gran Polo Patriótico tiene algún tipo de campaña informativa para explicar a todos los electores en la nueva interfaz de estas máquinas de votación, sobre todo para explicar el tema del tarjetón y del voto lista. Gracias. La tercera pregunta la realiza Marcos Salgado por Hispan TV. Les quería preguntar, en el tema internacional, el presidente Nicolás Maduro el fin de semana, el sábado, hizo mención a que desde Colombia se puede preparar una agresión contra Venezuela en el marco de este proceso electoral y de las elecciones del 6 de diciembre. Ustedes, que son en definitiva los partidos que tienen que hacer la campaña electoral en la calle, más allá de las limitaciones del COVID, de la COVID-19, ¿se plantean de alguna manera? ¿Están pendientes de esta situación? ¿Cómo se preparan ante la posibilidad de que haya algún tipo de atentado o en general algún tipo de intento de desestabilización durante la campaña electoral? Gracias. Y finalmente mostraremos un segmento de preguntas de la prensa internacional, encabezados por Romain Migus de Francia, Geraldine Colotti por Italia, Gonzalo Sánchez de España, Florencia Lagos desde La Habana, Cuba, Fernando Casado por Ecuador y Diego Iturzarri por Argentina. Buenos días, soy Romain Migus, periodista desde Francia. Hace unos días se aprobó la ley antibloqueo, que es un paso necesario para contraatacar los efectos del bloqueo y de las medidas coercitivas unilateral puesta en marcha por Estados Unidos y sus aliados. Quisiera saber cuál va a ser el papel de la Asamblea Nacional para luchar contra las consecuencias del bloqueo y cuáles serían las propuestas del Gran Polo Patriótico para luchar contra el bloqueo desde la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchas gracias. Un saludo desde Roma, Italia. Aquí Geraldina Colotti, corresponsal del 4F en Europa y de Resumen Latinoamericano. Quiero preguntar lo siguiente. En Norteamérica, en los Estados Unidos, el 3 de noviembre, en las elecciones presidenciales, los ciudadanos y ciudadanas van a votar por la posta. Y nadie opina que pueden haber estafa, trampa, y al contrario, por Venezuela, la Unión Europea dice que no hay bastante garantía por las elecciones del 6 de diciembre. Quiero, por favor, que me aclarece cuáles son, por lo contrario, esta garantía y por qué, a pesar de los saboteos que ha habido repetidamente al sistema eléctrico y recién también, el nuevo sistema de voto telemático es muy seguro. ¿Cuáles son las medidas de protección también con respecto a la pandemia? Y además de eso, quiero por favor que me expliquen cómo funciona la consulta popular para que los ciudadanos y ciudadanas entreguen propuesta para la nueva Asamblea Nacional, y si es verdad que hay una propuesta de hacer una segunda Cámara, que sería el Parlamento Comunal, a donde la Comuna podría ser presente en el nuevo Parlamento. Gracias. Hola, soy Gonzalo Sánchez, del medio de comunicación español El Estado.net, y quería hacer una pregunta en torno al tema de la realidad de Venezuela.
que está muy distorsionada porque los medios de comunicación que suelen informar con respecto al país caribeño suelen utilizar hechos que no son los objetivos. Y si lo hacen, los manipulan. Entonces, el imaginario colectivo ahora mismo tiene un sentido común que tiene un pensamiento muy negativo sobre Venezuela. Entonces, mi pregunta es, dentro del campo mediático, ¿cuáles son los elementos de ruptura que se debería utilizar por parte del campo progresista para romper ese sistema, ese sentido común que hay sobre Venezuela e imponer unos nuevos valores que sí se correspondan con la realidad que está sufriendo el pueblo de Venezuela a causa de las sanciones? Muchas gracias. Hola a todas y todos, soy Florencia Lagos, corresponsal de Crónica Digital en La Habana, analista internacional y presentadora de Telesur Noticias. Quiero enviar un especial saludo al Comando Darío Vivas y a todos los y las venezolanas que están en este momento a puertas de una elección. Quisiera preguntarles, ¿qué sustenta la seguridad y transparencia del sistema electoral venezolano? Y la segunda pregunta es, ¿qué rol juegan las agrupaciones populares y ciudadanas en la defensa de Venezuela ante el ataque de Estados Unidos y sus aliados? Un fuerte abrazo, me despido desde La Habana con mucho cariño. Hola, mi nombre es Fernando Casado, docente e investigador en la Universidad Técnica de Madrid. Mi pregunta es muy sencilla. Frente al acoso de medidas criminales en contra de Venezuela promulgadas y llevadas a cabo por Estados Unidos y sus aliados, ¿cuáles son las medidas concretas internacionales, tanto en organismos internacionales como a través de aliados que está llevando a cabo la República Bolivariana de Venezuela? Muchas gracias. Hola, mis saludos cordiales a todos y a todas. Mi nombre es Diego Iturzarri, soy argentino. Quería preguntarles, ¿cómo le explicarían al público internacional por qué el sistema electoral venezolano es el más seguro del mundo? Sé que se trata de un sistema mixto y ampliamente auditado, pero sería bueno que la opinión pública internacional tenga más conocimiento al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los colegas, tanto aquí en Caracas como los que de distintos países nos han hecho esta consulta. Bueno, en primer lugar, bueno, nos hablan del simulacro del próximo 25 de octubre, de la encuesta nacional que está en desarrollo y de la defensa de Venezuela al derecho soberano constitucional que tenemos todas y todos al sufragio. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, las fuerzas del Gran Polo Patriótico, próximamente Bloque Histórico del Cambio, porque vamos a hacer un congreso para constituirnos en el Bloque Histórico del Cambio. Lo bueno es que nosotros ya tenemos una organización popular en la calle. No es nada nuevo, ni las agresiones a las que nos estamos enfrentando, ni el proceso electoral que llevamos para la número 25, ni el despliegue y organización popular para garantizar el derecho al voto es novedoso en Venezuela. Nosotras estamos acostumbrados a avanzar siempre en medio de esos tres escenarios. Vivimos en un país donde la oposición antidemocrática no ha hecho sino boicotear el derecho del pueblo venezolano a elegir democrática, pacífica y electoralmente su destino. Han negado y han descalificado todos los procesos electorales donde ellos no ganan. Y nosotros hemos estado desde el año 1999, desde el año 2000, organizándonos y perfeccionándonos para avanzar en la garantía de ese derecho y lo hemos logrado. Entonces, para el 25 de octubre, bueno, la estructura del Gran Polo Patriótico tiene, como ustedes saben, ya el Partido Socialista Unido de Venezuela, fundamentalmente, porque es el más grande, tiene desplegado en todo el país una estructura popular que abarca más allá de las 14.800 VC, Unidades de Batalla Bolívar Chávez. Tiene ahora la estructura de la RAS, las redes de articulación y acción sociopolítica, que abarcan más de 280.000 calles en todo el país. Es una estructura de organización popular
cohesionada en torno a tres elementos básicos: al ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, que se expresa en una elección como esta, que es una elección nacional, pero se expresa también en una elección de consejo comunal o de una comuna que son igualmente, o de un sindicato que son igualmente avalados por el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Esa estructura también está preparada, por ejemplo, para organizarse en brigadas de protección sanitaria para atender la pandemia. Y es la misma estructura que lleva a 6 millones de familias los CLAP para atender, para contrarrestar los efectos nocivos del bloqueo criminal. Es la estructura también que se encarga Hispan TV de la defensa territorial de Venezuela. Es la estructura que actuó de manera oportuna, eficaz, frente a la operación Gedeón. Nosotros no somos un país desarmado, nosotros estamos armados popularmente. Nosotros tenemos una organización política real, un tejido social, político, revolucionario real, que está listo para defender a la revolución, pero sobre todo para defender la soberanía y la integridad de Venezuela en cualquier escenario, en el escenario electoral, en el escenario social y en el escenario territorial, si así se nos reclama. Nosotros tenemos 3.000 comunas en Venezuela, 56.000 consejos comunales. Hay un movimiento que se llama Somos Venezuela, igual que el partido que representa a nuestra querida candidata joven Vanessa Montero. Es un movimiento social de avanzada que va casa a casa a ver dónde están los problemas más sentidos de la población. En fin, este colectivo político que representa el gran polo patriótico no ha hecho sino cumplir el mandato que nos dio el comandante supremo Hugo Chávez en el año 2011 en las líneas estratégicas de acción política en el Congreso del partido, cuando nos dijo que debíamos convertirnos en, más allá de una maquinaria electoral poderosa que somos, también convertirnos en un partido de masas, en una organización de masas que se fuese a encontrar con las necesidades más sentidas de la población. De la mano del presidente Nicolás Maduro, que ha sido el primero en convocar al pueblo para cualquier consulta, hemos venido avanzando en ese sentido. Por eso es que ahora nuestro programa electoral, el que va a presentar el gran polo patriótico a la Asamblea Nacional, al electorado, para que nos escoja como los hombres y mujeres que vamos a recuperar la Asamblea Nacional para la República y para el bienestar del país. Ese programa va a ser construido, va a ser redactado en conjunto. No es la primera vez que lo hacemos, lo hace cualquier comuna, cualquier consejo comunal, cualquier comité multifamiliar, cualquier mesa técnica de agua. Lo vamos a hacer nosotras y nosotros ahora porque se lo debemos al pueblo. Entonces se ha hecho una consulta en dos sentidos. Hay una consulta digital, que la página es www.venvamosjuntos.org.be, en la cual cualquier ciudadano o ciudadana puede ingresar con unos datos básicos muy cortos y tiene 240 caracteres para ofrecerle a este bloque histórico del cambio su opinión, su propuesta de lo que debe ser el programa legislativo que vamos a cumplir a partir del año 2021, porque este colectivo va a ganar las elecciones en el año 2020. Entonces, al igual que lo hicimos con el carnet de la, con el plan de la patria, que se territorializó y se discutió en cada esfera para que el presidente Maduro lo llevase como plan de gobierno a la elección de 2018, vamos a hacerlo ahora con esta consulta, que tiene también un escenario en lo territorial. En este momento, los 335 municipios del país, los sectores sociales, los distintos sectores sociales, que son como 70, ¿verdad?, organizados en el país, están haciendo debates a lo interno para ofrecernos a nosotros lo que va a ser el mejor programa de legislativo que vamos a desarrollar, porque viene de donde tiene que venir, viene a la chavista, viene de las bases de las organizaciones populares y de la voz del soberano, que según la Constitución de la República Bolivariana es intransferiblemente el pueblo venezolano. Yo le voy a dar la palabra a Didalco, que quiere referirse al tema internacional, y después a Ilenia. Adelante, Didalco. Gracias, camarada Tania. Quiero igualmente referir
que no solo estoy como ponente, sino que yo también soy candidato. Que lo sepan, en el número 11, ¿no? Por si acaso. Yo quiero en principio decir, ¿cuál es la garantía que los periodistas internacionales en sus preguntas hacen? Primero, fue un tribunal supremo el que designó el CNE. ¿Por qué lo designa? Porque en seis años, no se puso de acuerdo la oposición para escoger un nuevo CNE. Y fue imposible, teniendo los dos tercios, mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, no lograron ponerse de acuerdo en los miembros. El Tribunal Supremo, frente al vencimiento de las elecciones que establece el artículo 192 de esta Constitución, que vencido el plazo debe renovarse el Parlamento, el 5 de enero debe juramentarse el nuevo Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia, el Honorable Tribunal Supremo de Justicia, decidió designar transitoriamente. Ahora, ¿actuó como un organismo mayoritario? No, actuó como una persona, como una institución de equilibrio. Y yo insisto en este argumento, que parecerá un argumento pequeño. No, no es ningún argumento pequeño. En las elecciones del 2015, la oposición, con un representante ante el CNE de 5, logró tener dos tercios de la Asamblea Nacional. En esta oportunidad, siendo una decisión del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo le dio dos representantes a la oposición de los 5. Y la presidenta es una profesional que ha estado en el ente electoral fundamentalmente como especialista y como una profesional de primera y transparente en las decisiones. No hay una decisión contra ella que se haya objetado en el ejercicio como miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que significa que la decisión se ajustó a derecho y se ajustó constitucionalmente. Segundo, posponer las elecciones. ¿Por qué? Yo me he referido aquí que hay más de 15 elecciones en América Latina, pero que Europa también está realizando elecciones con pandemia. ¿Qué es lo que hay que tener? El protocolo sanitario. Lo que no puede impedir Italia es violar su constitución y no hacer elecciones locales. Lo que no está haciendo Bolsonaro en Brasil. Como él mismo lo ha dicho, no puedo impedir, yo no voy a incumplir la constitución brasileña, y realiza elecciones el próximo mes, regionales y locales. ¿Por qué Perú va a elecciones a Asamblea Nacional? Porque es una decisión que tomó en referéndum y además constitucionalmente el pueblo peruano. Y al igual que Venezuela, va a elecciones. Entonces, ¿por qué Venezuela tiene que ser el único país que se le niega la posibilidad de darle cumplimiento a su constitución? Eso no lo tenemos que responder nosotros. Eso lo tienen que responder quienes se niegan a que nosotros realicemos estas elecciones. Con respecto al presidente de Colombia, yo le voy a pedir respetuosamente, y en esto no quiero comprometer a los partidos del pueblo, pero yo quiero pedirle al presidente Duque, mire, que suelte la granada y la espoleta que tiene en la mano y la sustituya por una torrefactora. Colombia y Venezuela serían más fuertes en el mercado mundial del café si actuáramos en investigación genética, si trabajáramos los empaques y los envases, porque Colombia no tiene una petroquímica desarrollada. Venezuela sería su mayor aporte, y además ponernos de acuerdo en el regreso de una empresa como Monómero a PDVSA y al Estado venezolano, que en estos momentos representa el 20% de asistencia del sector agrícola colombiano, pero que también equilibradamente esa empresa representaba en agroquímicos e insumos agrícolas para los sectores cafetaleros del país y otros, más del 30% de los insumos. Bueno, yo le pido, suelte la espoleta, no la active, póngase una torrefactora. Mire, hable con su industria textil de Medellín y pregúntele que están esperando. Venezuela adquiere en insumos químicos para la industria textil, en modelos de telas avanzados en la industria textil colombiana, más del 35% del comercio del sector, incluyendo el sector informal, los que llamamos nosotros los camilleros, los que van por esos autobuses, pasaban las fronteras, compraban su ropa y las traían. Bueno, efectivamente, en el área farmacéutica, más del 18% de la industria farmacéutica es proveedora de la industria en los principios activos para la industria farmacéutica venezolana.
¿Qué le pido yo al presidente Duque? Siéntese como un industrial, como un productor, porque usted no es un general de guerra, ni un sargento, ni un cabo. Yo creo que Colombia reclama una alianza económica que ha existido desde hace 200 años en un mercado y en un consumo y en un intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Bueno, muy rápidamente para atender algunas preocupaciones. Primero hay que señalar lo siguiente. Creo que hay que agregar a lo dicho por Tania y por el compañero Hidalgo. Hay una figura poética del siglo pasado, de los franceses y los españoles, llamada el cadáver exquisito. Alguien iniciaba con una frase y luego todos continuaban y creaban una obra extraordinaria, poética. Bueno, del aporte de Tania y de Hidalgo en relación al sistema electoral venezolano y otros temas, yo quiero señalar lo siguiente. Aquellos que pretenden imponerle a Venezuela la decisión de que el pueblo venezolano no tome decisiones, no haga uso de su derecho a la autodeterminación, nosotros tenemos que decir también lo siguiente. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está bien definido cómo y quién elige a los jueces, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En Venezuela hay normas constitucionales sumamente rigurosas y es la propia Asamblea, junto con el Poder Popular Organizado, quien lo elige, un mecanismo riguroso y, por supuesto, al final debe tener una mayoría de los dos tercios. En Estados Unidos lo decide el presidente de la República. En Estados Unidos acaba Donald Trump de elegir, por un fallecimiento de una magistrada, a un nuevo magistrado, que hay mucho temor por los analistas, pensando que esa juez, que va a ser suplida, o ya fue suplida ahora porque fue aceptada por el Senado republicano, que va a imponer una mayoría fascista. Y la crisis que vendrá en ese país va a poner en peligro la estabilidad de ese país, de ese pueblo, que ya lo hemos visto, el temor de Chomsky de que se suceda una guerra civil en Estados Unidos. Eso no ocurre en Venezuela, las instituciones están claramente definidas, eso no es cualquier detalle. Quisiéramos señalar en relación al planteamiento sobre la situación en Colombia, los peligros que ya han sido declarados permanentemente por el presidente de la República, una agresión. Todos sabemos que Colombia se ha convertido en la mano ejecutora de la agresión contra Venezuela. Y es multiforme también, la agresión militar, pero también paramilitar. Además de lo dicho por el compañero Hidalgo, nosotros queremos decir que como Patria para Todos, cuando se dieron las elecciones donde supuestamente ganó Duque, nosotros responsablemente como Patria para Todos dijimos no lo reconocemos por una razón, porque habíamos tenido informes de nuestra gente en los distintos consulados de Colombia en Venezuela, donde se comprobó el fraude que hacía los miembros consulares de Colombia, obligando a los colombianos en Venezuela a votar por Duque. Y luego se verificó, hace unos meses atrás se verificó que eso efectivamente había ocurrido. Ese señor tiene un problema de origen, de legitimidad. Por lo tanto, como Estados Unidos terminó de convertir a Colombia en una colonia para sus ejercicios comerciales en el tema del tráfico de estupefacientes. Y en relación a la pregunta exacta que hizo Hispan TV, bueno, nuestra gente está organizada. La clave de la resistencia del pueblo venezolano, que muchos se preguntan, porque como se crean sus propias mentiras a través de los medios, no entienden que nuestro pueblo está organizado y es el primero que alerta. La inteligencia popular es una realidad, además de la Unión Cívico-Militar, pero fundamentalmente es la inteligencia popular que alerta quién es, quién llegó y qué está sucediendo. Por eso que nuestro pueblo ha preservado la paz.
y nosotros somos pueblo. Aquí, donde nos vemos, yo dirijo una organización que se llama Patria para Todos. Y hemos dicho, si no hay patria para todos, no hay patria para nadie. Hay un sentimiento colectivo y sabe distinguir dónde está el enemigo. En relación a las garantías del sistema electoral y a las dudas de la Unión Europea, yo quiero recordar a los medios, a los periodistas, que en el año 2005, cuando se inició la política suicida de la derecha extrema sobre la abstención, el último informe de la misión de acompañamiento electoral de la Unión Europea confirmaba ya para ese momento que el sistema electoral venezolano era el mejor, el más claro, el más contundente, el más transparente del mundo. Año 2005, busquen ese informe. En el año 2005, cuando apenas comenzaba el sistema y se reconocía que era el que tenía mayores pruebas, auditorías que comprobaban su transparencia, y se lamentaban la Unión Europea en ese momento que, a pesar de que la oposición había logrado todas las garantías solicitadas al Consejo Nacional Electoral, este se había retirado unos días antes porque entendían que el pueblo venezolano no los iba a acompañar con su voto. Y esa línea de abstención es lo que ellos han continuado. Le temen, primero, la voluntad del pueblo venezolano, y en segundo, a un sistema que ha sido reconocido por su perfectibilidad, por su transparencia, porque hay garantía en cada paso. Las auditorías se dan antes, durante y después, en caliente. La pregunta que hacía la compañera, no recuerdo de cuál medio, acerca de cómo se iba a, en el simulacro que se iba a dar el 25, y cómo los partidos íbamos a expresar, enseñar los nuevos cambios. Los cambios en realidad son exactamente que es una garantía, es una tecnología venezolana, producto de su experiencia, pero además los informes de los auditores. Los auditores de todos los partidos están allá en este momento, en Plaza Caracas. Y por lo menos en el caso del PPT y todos los partidos del Gran Polo presentan sus informes a los partidos. E inmediatamente nosotros vamos informando a nuestra gente en los recorridos que hacemos cuáles son esos cambios sobre la evaluación del software y el hardware. Todos son prácticamente los mismos, solo que lo hacen mucho más sencillo, y esa información la vamos a dar en caliente. Y por último, para señalar que el PPT viene en el marco de esa de la construcción del bloque histórico. Estamos recogiendo, como todos los partidos, las iniciativas en la calle y en reuniones a través de los medios online, también los encuentros con los sectores. Estamos recogiendo las iniciativas legislativas, pero además los mecanismos de control. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en estos 5 años? Ellos abandonaron, la derecha extrema abandonaron legislar para el pueblo, legislaron hacia el exterior para facilitar el robo, el despojo de nuestros recursos, pero además abandonar un mecanismo importantísimo que eran los mecanismos de control. Todos sabemos que cada asamblea, cada poder legislativo en todo el mundo tiene atribuciones de control sobre los programas del Ejecutivo Nacional y todo el resto del Estado. No lo hicieron porque no les interesaba ejercer esas atribuciones, les interesaba convertir la Asamblea en lo que la han convertido, la han reducido a la nada. Por eso decimos, esta Asamblea con el pueblo venezolano, unidos por la patria, vamos a rescatar la Asamblea de la derecha extrema del fascismo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, compañero. Solo resta decir, el 6 de diciembre de 2020 hay elecciones en Venezuela. Estamos nosotras y nosotros aquí para garantizarlo. En esas elecciones participan 14.000 candidatos de 107 organizaciones políticas. Eso quiere decir que el 96% de las organizaciones vigentes en Venezuela están participando en las elecciones. No hay nada que vaya a echar para atrás la voluntad del pueblo venezolano de acudir a esa elección. Y le pedimos al pueblo de Venezuela que recuerde, primero, que nos acompañe,
Porque frente a la granada en la mano que tiene, por ejemplo, el presidente Iván Duque, frente a las amenazas reales, mercenarias, terroristas, que pretenden cercar al país y desarticular, neutralizar, acabar con esto que nosotros conocemos con Venezuela, como Venezuela, está la contraparte. La manera como lo podemos vencer por la vía pacífica, democrática, son las elecciones. Nosotros sabemos que el pueblo venezolano va a ir mayoritariamente a votar y tiene que recordar que desde la Asamblea Nacional, en manos de la extrema derecha, se cercenó el derecho de los venezolanos y las venezolanas a una vivienda digna, porque se aprobó una ley que privatizaba los terrenos sobre los cuales están los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Los medios tenemos que recordar, se aprobó ilegalmente una ley en la cual eliminaban prácticamente el derecho a existir de los medios alternativos y comunitarios y volvían al viejo régimen. Esa asamblea, más allá de ser una asamblea restauradora, fue una asamblea que se dedicó a conculcar los derechos sociales, económicos, políticos del pueblo venezolano. Necesitan el sufrimiento del pueblo venezolano para consolidar su objetivo político. Desde allí comenzaron a pedir bloqueo a las transacciones financieras del país, comenzaron a pedir bloqueo al comercio venezolano, comenzaron a impedir que Venezuela desarrollara su productividad, comenzaron a subvertir el orden, a generar caos, violencia. En el 2017 generaron las guarimbas terroristas usando como plataforma la Asamblea Nacional e hicieron creer a una parte del país, compañeros, no se nos puede olvidar, que tenía el derecho de ir a cazar a otro venezolano porque era moreno, porque era funcionario público, porque era soldado o porque parecía chavista y quemarlo vivo en la calle. Eso no se nos puede olvidar. Por eso vamos todos a votar para recuperar la Asamblea Nacional en favor de la República y para dejar en la trastienda de la historia, en el olvido para siempre, a quienes pretenden conculcarnos el derecho de vivir en paz, a quienes pretenden anular el futuro portentoso que se merecen nuestros hijos y nuestras hijas. Muchísimas gracias. Bien, allí tienen las declaraciones de la jefa de comunicación del comando de campaña Darío Vivas, Tania Díaz, quien ha informado este pronunciamiento en respaldo a las garantías electorales y a las nuevas máquinas presentadas por el Consejo Nacional Electoral, que a su juicio ofrecerán mayor seguridad y garantía en las próximas elecciones parlamentarias. También han informado el respaldo a la ley constituyente antibloqueo para erradicar todo el daño que han hecho las medidas coercitivas unilaterales al pueblo de Venezuela. Por otro lado, informaron que el próximo 25 de octubre, cuando se realizará este simulacro electoral, participarán más de 14.000 unidades de batalla Bolívar Chávez para participar en este simulacro electoral. Por otro lado, informaron y aseguraron que se cuidarán todas las medidas de bioseguridad en este simulacro que se realizará el próximo 25 de octubre. También han informado que la consulta nacional a través del portal web www.venvamosjuntos.org.be pues está desarrollando con completa normalidad en los 335 municipios del país. Con esta información yo despido este contacto. Adelante.